bien. Yo sé que primero que nada van a decir que sí, ¿por qué no puse la introducción? Ok, sí pude sacar la introducción, sí encontré las notas que lleva, pero no lo pude tocar, se me hace muy rápido. Así que en lugar de tocar el inicio lento y lo demás en una, a su velocidad normal, pues decidí omitirlo. Así que, bueno, este requinto lo dividí en seis partes y como primera parte vendría siendo esto. Ok, miren, les voy a poner tres tablaturas, pero vamos a empezar con esta, la que están viendo aquí abajo, que sería otra vez. Ok, sencillito, apréndanselo muy bien, porque todas las tablaturas son muy parecidas, la verdad. Muy bien, vamos a empezar aquí entonces. Primera cuerda traste 6, segunda cuerda traste 8. Golpeamos y hacemos un pequeño deslizamiento. Recuerden, el deslizamiento es golpear y sin levantar estos dos pasamos de una nota a otra nota. En este caso sería de esta nota a esta, que sería primera 8, segunda 9. Entonces, golpeamos. Al caer aquí hacemos esto. Golpeamos rápidamente abajo, arriba, abajo y luego abajo, abajo, abajo. Son 6 golpes en total. Abajo, arriba, abajo. Abajo, abajo, abajo. Ok, entonces sería, deslizamos. Sencillito. Después hacemos exactamente lo mismo. Deslizamos. Damos 3 golpes. Y otra vez 3 golpes más. Entonces sería. Ok, digamos que es como una segunda parte. Lo primero es así. Y después. Sencillito, ¿verdad? Y por último, esta nos pasamos aquí a la nota que sería primera 9, segunda 11. Y deslizamos de esta nota a esta nota que sería primera 8, segunda 9. Entonces, un golpe aquí y un golpe más para deslizar a esta nota. Ok, ahora sí, toda la tablatura completita a una velocidad media sería así. Y bien, ahora sí, a velocidad normal sería así. Y eso sería la primera tablatura, ¿ok? La siguiente tablatura sería esto. Ok, si se dan cuenta, básicamente es lo mismo. Vamos a empezar nuevamente aquí, primera 6, segunda 8. Golpeamos y deslizamos. Otra vez a esta misma nota, 8 y 9. Y es lo mismo. Y luego. Lo único que cambia son estas notas. Ahora pasamos hasta acá, que es primera 13, segunda 14. Golpeamos. Y golpeamos una vez más para deslizar de esta nota a esta nota que sería primera 11, segunda 13. Entonces, un golpe. Y deslizamos. Ahora, todo junto, o sea, la segunda tablatura junta sería así. ¿Se dan cuenta? Ustedes unan las dos primeras partes y después pasamos a la tercera tablatura, que es la que están viendo ahorita mismo aquí abajo, que sería esto. Ok, esa sería entonces la tercera parte. Si se dan cuenta, la tablatura está dividida por tres recuadros. El primer recuadro es exactamente esto. Ok, son solamente tres notas. Segunda cuerda, traste 12, traste 13. Y primera 11. Todo se repite 4 veces. ¿Ok? Segunda cuerda traste 12. 13. Y bajamos primera cuerda traste 11. Entonces, 1, 2, 3, 4. Luego ponemos esta posición, ¿ok? Y golpeamos. Segunda cuerda traste 13. Primera cuerda traste 11. Luego pasamos a esta. Segunda cuerda traste 11. Primera cuerda traste 9. Y luego pasamos a esta. Primera cuerda traste. Perdón, segunda cuerda traste 9, primera cuerda traste 8. Entonces sería. Luego deslizamos de esta nota en las que nos quedamos y nos vamos hasta acá, que sería primera 9, segunda 11. Un golpe más, un golpe aquí y un golpe aquí, que sería primera 6, segunda 8. Y básicamente sería el segundo recuadro, que era esto. Ese es el segundo recuadro. Entonces los dos recuadros juntos sería. Al caer aquí, pasamos al tercer recuadro. Y hacemos esto. Con la púa vamos a hacer rápidamente abajo, arriba. Y luego punteamos segunda, primera. Es.
Al después de puntear esto, pasamos a esta nota. Esta que sería primera 6, segunda 4. Segunda 6, perdón. Primera 4. Y luego acabamos aquí, golpeando ambas cuerdas. Primera 2, segunda 3. Entonces sería. Y luego le damos arriba y abajo. Entonces sería. Ahora unamos todo para que esto no pierda como que sentido, ¿ok? Tocó todo junto a una velocidad media, sería así. ¿Ok? Perfecto. Entonces básicamente serían las primeras tres partes. Así que pasemos a las siguientes tres partes. Muy bien, a partir de aquí básicamente se repite lo que ya vieron anteriormente, solo que ahora en lugar de tocarlos en las primeras dos cuerdas, vamos a tocar tercera y cuarta cuerda. Ok, en este caso pasamos acá, miren, que sería tercera cuerda traste número 6 y cuarta cuerda traste número 8. Vamos a hacer un pequeño triplete. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Sencillito. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a golpear en esta posición, vamos a golpear cuarta cuerda abajo, tercera cuerda abajo, tercera cuerda arriba. Luego se repite tres veces, 1, 2, 3. Pero lo tienen que hacer rápido, se tienen que escuchar así. Y acabamos aquí, que es tercera cuerda traste 5, cuarta cuerda traste 6. Entonces sería sencillito, ¿verdad? El primer recuadro que están viendo en esta tablatura. Ok, después hacemos esto. Ok, eso es lo siguiente que se va a hacer. Sencillito, nuevamente aquí, tercera cuerda traste 3, cuarta cuerda traste 5, golpeamos a esta que sería tercera 5, cuarta 6. Entonces golpeamos y luego nuevamente con esta mano el movimiento rápido de abajo, arriba, abajo y un golpe más. Entonces son tres veces y un golpe más hacia abajo. Entonces deslizamos. Otra vez deslizamos. Ahora solamente los tres golpes. Y los tres golpes. Y para acabar ese recuadro, vamos a pasarnos ahora aquí en la cuerda 6-8. Un golpe más para deslizar esta nota a esta nota. De esta nota a esta nota. Ok, toquemos todo el segundo recuadro a una velocidad media que sería así. Ok. Ahora sí, toda la tablatura completita sería así. Bien, esa sería la primera tablatura de esta parte. Ahora aparece otra tablatura en la parte de abajo y sería así. Ok. ¿Se dan cuenta que es básicamente lo mismo que la primera tablatura? Pero ahí les va de nuevo. Recuerden, otra vez, tercera cuerda traste 3, cuarta cuerda traste 5, golpeamos y deslizamos a esta nota. Tercera 5, cuarta 6. Entonces, golpe, deslizamos y lo mismo, el mismo juego en esta mano. Cuatro golpes, rápidamente, abajo, arriba, abajo y un golpe más para abajo. Entonces, y otra vez lo mismo, deslizamos y tres veces. Tres veces. Entonces junto. Ahora, la única diferencia que la tablatura pasada es que ahora vamos a deslizar de esta nota que sería tercera 10, cuarta 11. Un golpe y luego otro golpe más para deslizar a esta nota que sería tercera 8, cuarta 10. Entonces golpe y movemos. Ok, ahora todo junto sería. Y básicamente esa es la quinta parte, ¿ok? Unan todas las partes hasta ahorita, ya que lo practiquen, pasen a esta parte que están viendo a continuación, aquí en la parte de abajo. Y para acabar sería esto. Ok, algo sucio, pero ahí se va. Perfecto, miren, vamos a empezar aquí otra vez. Si se dan cuenta, hay dos recuadros. El primer recuadro sería cuarta cuerda traste 9, cuarta cuerda traste 10 y tercera cuerda traste 8. Lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Ok, entonces ahí estamos perfecto. El segundo recuadro
Es lo mismo. Cuarta cuerda traste 10, tercera cuerda traste 8. Cuarta cuerda traste 8, tercera cuerda traste 6. Cuarta cuerda traste 6, tercera cuerda traste 5. Y deslizamos de esta nota a esta nota. Entonces sería... Aquí es lo único distinto, ¿ok? Que sería cuarta cuerda traste 8, 7, 6 y 5. Entonces sería... Entonces aquí lo mismo punteamos cuerda por cuerda. Cuarta 5, tercera 3, cuarta 3, tercera 1 y acabamos aquí en tercera cuarta 1. Y sería todo. Muy bien, como no les dije al inicio, esta canción está en el tono de sol sostenido. Y esta canción va a llevar alrededor de 4 acordes. Va a llevar el acorde de sol sostenido o la bemol, el acorde de do sostenido, re sostenido séptimo y un fa menor séptimo. Ok, esta canción está en un tiempo de 3 cuartos que se puede traducir de la siguiente forma: bajo primario, arriba bajo, bajo secundario, abajo, abajo. Repetimos, bajo primario, arriba, abajo. Bajo secundario, abajo, abajo. A velocidad normal escucharía algo así. Ok, ya saben, les recuerdo, abajo en la descripción va a estar un documento con letras y acordes de esta canción, aparte de también las tablaturas. Así que les recomiendo que se aprendan bien los acordes de esta canción, después el ritmo de esta canción, y así ya se pueden descargar el documento y lo pueden practicar y tocar en donde ustedes quieran.